A continuació, a les golfes. La nueva Miss RNB España 2024 es Tenerife. De moltes felicidades. Muchísimas gracias. El Mister Tarragona. A ver, el sitio más fuerte donde lo habéis hecho. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Aquí Ricard Checa, novament a Salou. Si en el reportatge del carrer de les golfes anterior vam conèixer algunes de les candidates, sobretot les catalanes, a Miss Espanya 2024 i en aquella entrega de bandes, avui estem a l'auditori del teatre d'aquí de Salou, perquè avui tenim la gala Miss Espanya 2024, on coneixerem quina és, de totes elles, la guanyadora. Molt bé, doncs abans de començar aquesta gala tenim l'orgull de poder parlar amb el míster d'enguany, el míster Tarragona. Molt bones, com estàs? Hola, molt bé, molt emocionat. Ganes de veure qui guanya de les noies, que ha tingut molta feina aquesta setmana. Explica'ns una mica per presentar-te i donar-te a conèixer qui ets, quina edat tens. Soc Miguel Morato, nascut a Tarragona, tinc 29 anys i actualment treballo com a portero de discoteca a la Flashback. Encara no s'ha fet la gala dels místers, no? No, no, encara no. Es farà després d'estiu. Quines previsions tens i què suposa per tu presentar-te? Bueno, per mi és una emoció molt gran i és un nou repte que tinc i la veritat que molta il·lusió dins. Has pogut aquests dies acompanyar en alguns actes, no? A les misses també? Sí, he tingut l'honor de fer uns quants events amb l'empresa i el dimarts també vam estar al Port Aventura i la veritat és que molt divertit i molt a gust amb tothom. Per tant, estàs veient una mica com és la cosa per quan te toqui tu. Sí, sí. He tingut l'oportunitat de viure el que veuré en un futur. Es lliga molt sent míster o què? Bueno, la veritat és que més que abans sí. Hi ha més èxit, no? Sí, sí. Tens ja alguna candidata que consideris que pot ser guanyadora, algun top? Bueno, tinc les meves preferides, com tothom, però considero que totes has fet molt bon treball perquè ho he vist des de prop i la veritat és que totes es mereixen un bon puesto. Doncs estarem molt atents i tu estàs convidadíssima al programa quan vulguis vindre, quan tinguis un hueco per nosaltres. Moltes gràcies. Aquesta noia tan elegant, home, com et dius? Ay, que yo no hablo catalán. ¿Cómo? No te pasa, no pasa nada. Que venís muy elegante, digo, ¿eh? Ay, muchas gracias. Esta gala importante, ¿no? Explícanos un poco. Pues mira, yo participé en Cádiz hace unos años y ahora tengo una amiga mía que está participando por Pontevedra, Iris Migueles, y he venido desde Cádiz solamente para verla. Solo para apoyarla, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una buena amiga. Sí, sí, sí. Tanto si es para bien, para mal, si tengo que aguantar los lloros, los aguanto, si tengo que aguantar la felicidad, las aguanto, encantada. ¿Cómo fue tu experiencia, tú que la has vivido? Ay, fue genial. Gracias a eso he conocido a Iris, a mi amiga, conozco a muchas de las chicas que están aquí. Ha sido increíble, he hecho tantas amigas, o sea, las amigas que tú cuentas con una mano son gracias al mundo de los certámenes y de la belleza. O sea, es gracias a eso. Después de participar, ¿qué caminos se te han abierto? Muchísimos. He participado en anuncios, he hecho un montón de cosas, también he aprendido a hablar, he aprendido a quitarme la vergüenza. No sé, se aprende tanto, se hace tantas amigas, que es lo bonito, porque somos muy frikis en esto. Entonces es muy bonito ver que todas somos frikis en un mismo ámbito. Es como al que le gusta el Barcelona, al que le gusta el Real Madrid. Pues al final todas somos como unos frikis de algo y es muy divertido ser friki del mundo de la belleza. Bueno, Mr. Málaga, ¿eh? Sí. ¿Has venido expresamente hoy? Sí, para ver el certamen de las chicas y apoyarla en la medida de lo posible. Aún quedan unos meses para vuestro certamen, ¿eh? Sí, nuestro certamen en septiembre, en octubre, si no pasa nada, pues cuando creen que se va a hacer. Estáis palpando un poco cómo es todo esto, ¿eh? Sí, la verdad que es un poco los nervios a flor de piel de las chicas, pero creo que están todas bastante preparadas y pues hoy vamos a ver la que se va a alzar con la corona. A ver, mira, hay más místers, ven, que vengan todos por aquí. Venga, anem a aprofitar, home. A ver, Mister, hoy es el de las misses, pero tenemos un montón de misters, ¿eh? Ceuta. Encantado. A ver, presentaros un poco cada uno. Bueno, pues yo soy Miguel Molina, soy Mister Málaga y tengo 22 años. Yo soy José Manuel Árbol, soy Mister Ceuta y tengo 25 años. Yo soy Daniel Díaz, tengo 25 años y soy Mister Granada. Soy Nicolás Forte, soy Mister Córdoba y tengo 20 años. Soy Aaron Lorenzo, soy Mister A Coruña y tengo 28 años.
Soy Eduard Peter y tengo 22 años, RNB Soria. ¿Qué supone para vosotros representar a vuestras ciudades? A ver, pues la verdad que es un orgullo ser uno de los elegidos y vivir esta bonita experiencia. Así que hacerlo de la mejor manera posible para dejar a la provincia malagueña lo más alto que se pueda dejar. ¿Cómo lo vivís esto? ¿Hay mucha competencia entre vosotros o hay buen ambiente? Yo veo una competencia muy sana. No competimos contra los otros, sino contra nosotros mismos, hacer nuestra mejor versión. ¿Cómo os estáis preparando? Bueno, la verdad que está siendo un gran trabajo. Estamos hablando con todos los ayuntamientos, con campeones de otros años. Hay bastante trabajo detrás. Aunque parezca que no, no solo es una cara bonita, un buen cuerpo, sino también hay que saber hablar, expresar, transmitir a los demás todo lo que tú sientes y lo que eres como persona. Y está siendo una experiencia muy bonita, la verdad. Y estos días estáis por Salou, ¿no? Sí, hemos estado estos días por Salou de este fin de semana y llevamos aquí desde el viernes algunos un poquito antes y hemos estado aquí, pues eso, disfrutando de Salou, de Alania, que ha sido el sitio que nos ha acogido y el sitio que ha acogido la gala, y ahora pues disfrutando de Cataluña, que es preciosa en esta parte. Vale. Este programa es un poco picante, ya veis que se llama Las Golfas, ¿eh? A ver, ¿el sitio más fuerte dónde lo habéis hecho? Uf, no sabría decirte, la verdad. Me imagino que en un mirador de la playa. ¿En la playa? Yo creo que ha sido en un probador. En un barco. ¿En un? Barco. En un parque. Yo en la cocina con mis padres en el salón. ¡Anda! Este es el mejor, ¿eh? Ara me fan fotre fora a mi perquè ve l'alcalde Granados a fer-se una foto, eh? I és important el protocol. Home, em retiro perquè vostè es faci la foto. Y bueno, viendo esta gala que, como sabéis, para nosotros es una gala importante y que evidentemente os acogemos pues con los brazos abiertos porque, como bien he dicho, Salou es un pueblo muy hospitalario, muy acogedor y con vosotros pues evidentemente estamos muy a gusto. Iván Álvarez entrega línea
y nuestra Miss Supranacional, el ramo es flores. Enhorabuena a Valencia, a Marisa Suárez, primera finalista de Miss Norte de España 2024. La nueva Miss RNB España 2024, quien nos representará en Malopolska, Novi Sad, el próximo mes de julio en Miss Supranacional 2024, es Tenerife. Tenim l'honor ara Miss Espanya 2024. Moltes felicidades. Muchísimas gracias. Soy Elizabeth Laker y soy de Tenerife. Tengo 25 años y estoy súper contenta de estar aquí. ¿Qué posibilidades tenías? ¿Qué previsiones tenías? Bueno, era muy difícil porque mis candidatas, la verdad, todas las chicas que estábamos participando eran todas impresionantes, han trabajado muchísimo, había muchísimo nivel, así que no se sabía hasta el último momento, así que no tenía ni idea, me pilló muy desprevenida. ¿Cómo has vivido estos días aquí en Salou, con las diversas actividades y trabajos que habéis estado haciendo? Ay, me ha encantado, me lo pasé muy bien haciendo tirolina, me lo pasé muy bien en los parques. La verdad es que hemos pasado una semana muy divertida y hemos podido compartir momentos muy bonitos. ¿Qué supone para ti pues haberte llevado la corona? Bueno, para mí es un sueño logrado y ahora es enfocada a trabajar y hacer lo mejor que pueda para lograr que España vaya a lo más alto. ¿Cómo has vivido la gala, las diversas fases hasta llegar a conseguirlo? Bueno, al principio bastante nerviosa, la verdad, estaba muy nerviosa, pero después, una vez que ya llegaba al top 24, decidí relajarme, pasarlo bien, disfrutarlo y no pensé en nada más. Habéis destacado que este es un concurso más allá de una belleza, ¿no? Sí. Sí, así es. En este concurso no solo se valora la belleza, también se valora la educación, el comportamiento, la forma de hablar y las metas y la personalidad de esa persona. Entonces, nunca se sabe al final quién podría ganar y estoy muy contenta de que haya sido yo. ¿Qué metas y qué camino te espera por delante? Bueno, mi objetivo es que RNB España pueda llegar a clasificar en el Miss Supranacional y que tanto RNB España como mis compañeras estén orgullosas de mi trabajo. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos Misses. Explicarnos un poco vosotras quiénes sois. Bueno, yo soy Miss Gran Libertad. Y yo soy Miss Libertad, Shanae Bayeche. Voy a participar a Miss Worlds. ¿Cómo habéis vivido esta gala? Muy emocionante, ¿no? Muy, la verdad sí. Que sí. Hay muchas cosas para decir de todos los contestantes y todas son bellísimas. La verdad que era muy difícil para coger una, pero estoy muy contenta con lo que ha pasado. Sí, bueno, al final todos los concursantes creo que han sido maravillosas. ¿Cómo recordáis vuestro momento también así? Bueno, nosotros lo vivimos hace un mes, ¿no? ¿No? Bueno, llegando un mes ahora, con que es muy emocionante, pero sí.
no lo esperaba, la verdad. No. Toda, la verdad, tenía, ¿cómo se dice? Como chance de ganar en mis ojos. Sí. ¿Qué os espera por delante? ¿Qué os gustaría? Pues yo quiero hacer muchas cosas con mi corona. Quiero hacer algo del mental, porque a mí es muy sentimiento. Porque mi abuela tiene esquizofrenia y sufre mucho de eso, con que yo quiero ayudar a muchas personas que necesite la ayuda. Y al final la parte social, ¿no? También importante. Sí, claro. Bueno, al final del día creo que voy a estar al lado suya durante todo el tiempo para ayudarle con lo que sea. Y trataré de dar mi parte a la comunidad. Bueno, también tenemos Misters, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas noches. Presentaros un poco ante nuestra audiencia. Buenas noches, yo soy Iván Álvarez y soy Mister Supranational 2023. Gané hace poco más de 6 meses, fue en julio de 2023 el certamen internacional y bueno, feliz de estar aquí en Salou. ¿A qué ciudad representabas tú? Yo, bueno, empecé en el nacional representando a Pontevedra y gané el certamen internacional, el nacional, perdón, en 2022 y representé a España en Polonia el julio del año pasado. ¿Y tú? Bueno, yo soy Álvaro Germés, soy el actual Mister Supranacional de España de 2024 y bueno, hoy elegíamos a la que va a ser mi compañera para precisamente el concurso de las Misses, en su caso, para este también 2024. Así que bueno, también en mi caso fue una ceremonia que fue en octubre de este año, del año pasado, también en esta ciudad, en Salou. Y bueno, muy ilusionados con lo que acabamos de ver esta noche y esperemos que todos lo hayáis disfrutado. ¿Qué os espera por delante? ¿Qué os gustaría emprender? ¿Qué caminos? Bueno, pues a ver, esto no lo llamamos hobby, ¿no? Pero es una experiencia en la vida, es una aventura que tiene un tiempo que ocupa y que en parte es finita. Luego cada uno en su vida pues tiene su aventura, que pues, en mi caso, por ejemplo, mi trabajo y otras cosas. Pero bueno, esto es una aventura que yo creo que hay que vivir si tienes la oportunidad y que efectivamente te trae muy buenas experiencias. Bueno, en mi caso es poco parecido. Yo he tenido la suerte de poder representar a España y ganar el certamen internacional. Entonces, seguir en mi línea, visitando los países, eligiendo a los misters y a las misses, seguir conociendo nuevas personas, nuevas culturas y seguir nutriéndome al final de toda esta experiencia. Pero también sin olvidar la parte real de todo esto y es al final conservar el trabajo, que es lo que dice Álvaro, ¿no? Para nosotros es un hobby que nos está aportando pues, muchas cosas positivas y que para el final, para mí ha sido pues, un antes y un después en mi vida. Vosotros habéis estado también como jurado, ¿no? ¿Qué cosas habéis valorado? ¿Qué se tiene en cuenta? Pues mira, una de las cosas que se tiene en cuenta y también un poco por desbancar el mítico pensamiento acerca de los certámenes de belleza. Estas chicas llevan participando igual que participamos los chicos, igual que fue en el año de Iván. Participas una semana entera al final donde coincides con todo lo que va a ser la organización de RNB, donde ves cómo se generan los vínculos, ves cómo se... O sea, valoras muchísimo la personalidad de cada una de las participantes de forma individual. Entonces, a tener en cuenta, pues eso, desde el carisma que pueda presentar una concursante, a cómo se desenvuelva, a cómo entablezcas relación en un grupo de gente, porque al final, en esto, cuando vaya a un certamen internacional, cómo va a ir ella, es lo que se va a valorar. Se va a buscar una persona que llegue a un sitio y, digamos, se haga con toda la audiencia, por así decirlo, y que todo el mundo piense, no, es que tiene que ser ella y no puede ser otra. Y en eso van a entrar muchísimas más cosas, aparte de la belleza. Entonces, son muchísimas cosas a tener en cuenta. Pues seguir un poco en la línea de lo que acaba de decir Álvaro. Al final, la belleza pasa a un segundo plano, se valoran más otros aspectos. El concurso, sí que es verdad que la concentración es una semana aquí, pero el concurso empieza mucho antes. Lo que se busca al final es una persona pues, comprometida, una persona disciplinada, y que al final pues dejen buen nombre el país, el nombre de España internacionalmente. La Rioja y Valencia, finalistas, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Presentaros un poco. Bueno, yo soy Ainara Martínez, vivo en La Rioja, que es un pueblito, bueno, en un pueblito, se llama Villa Mediana de Iregua, y tengo 18 años ahora mismo, soy muy joven, y eso me ayuda a querer seguir adelante porque veo que tengo mucho camino por delante y creo que puedo llegar lejos si me lo trabajo. Hola, mi nombre es Martina Suárez, represento a Valencia, soy de Gandía, un pueblito, y muy contenta de haber llegado hasta aquí y con ganas de seguir y seguir aprendiendo. ¿Cómo habéis vivido la gala? ¿Muchos nervios? Sí, a ver, nervios han habido siempre, pero al final hemos tenido que taparlos y que no se vean. Y bueno, al final hemos disfrutado mucho del compañerismo que había, porque son todas majísimas y nos hemos apoyado desde el primer momento.
nervios un poco, pero bueno, lo compensa todo lo que se vive y muy agradecida. Al final es importante que haya algo más que belleza, pero sí que es verdad que la belleza es una carta de presentación. Sí, en este caso, ¿cómo pesa vuestro título ser los más guapos? No sé si con esto ligáis más. Bueno, yo creo que no, porque al final es una cosa que nos ha rodeado toda la vida nuestra familia y nuestros amigos. Yo creo que nos ven de la misma forma. Evidentemente los chascarrillos aparecen porque, bueno, pues siempre es una cosa que es una anécdota que vas a poder contar toda tu vida. Y bueno, siempre es una cosa que poder contar. Y a la hora de explicarlo y que me lo digan, pues yo siempre digo que lo que me llevo de todo esto al final es la aventura, lo que comento anteriormente, la experiencia. Eso vale muchísimo más. Desde que empecé todo esto, que prácticamente ha pasado un año, me he llevado ya, o sea, he conocido a personas totalmente nuevas que a lo mejor no me hubiera imaginado que hubiera encontrado nunca en mi vida. Y me ha gustado muchísimo. Y eso es lo que al final, lo que me llevo de todo esto. A ver, yo en mi caso, lo de ser el más guapo del mundo lo veo un poco osado. Lo que yo digo es que al final soy el representante de la marca supranacional, el elegido para el año 2023. Y bueno, respecto a lo de ligar o no, sí que es verdad que a través de redes sociales pues atrae un poco más tu perfil porque tienes esa exposición pública. Pero bueno, al final en el día a día, en el face to face, todo sigue igual. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a vosotros. Los mistas me han dicho que se liga más ahora con estos títulos, ¿eh? Eso sí. No lo sé, yo todavía no lo sé, pero me imagino que sí. Y ellos sí, puede ser, no, todavía no lo sabemos. ¿Qué os espera por delante? ¿Qué os gustaría? ¿Qué objetivos os marcáis? Yo el objetivo que me marco es el haberme quedado tan cerca de coronarme. Me va a hacer querer seguir adelante y seguir luchando por algún año conseguir representar a España. Lo mismo también, haberme quedado tan cerquita, da ganas de seguir aprendiendo y seguir luchando por lo que queremos. Pues muchas felicidades. Gracias. Bueno, Juan, ya hemos acabado. Esto es la gran final. Ha sido muy emocionante toda la noche. Sí, una noche muy bonita, muy emotiva. Nada que no se merezca Salou. Explícanos un poco cómo ha ido las diversas fases que hemos podido ver. Nada, hemos visto a la chica, la apertura, traje de baño, traje cóctel, traje de noche. Y bueno, y mi parte favorita de la noche ha sido esos 6 minutos de oro de la semifinalista, que ha sido espectacular. ¿Sabes? Supongo que se ha vivido con muchos nervios, con mucha emoción. Veía a las compañeras detrás llorando de emoción, han gritado todas como locas cuando hemos dicho el nombre de la ganadora, o sea que creo que el jurado ha elegido bien. ¿En qué se basa el jurado un poco? Pues yo creo que al final el jurado las conoce de esta semana, han convivido con ellas, las han entrevistado, han tenido la oportunidad de conocer más a fondo de sus personalidades y al final yo creo que esta noche ya ha sido un poco poner el lazo en esas 6 finalistas que yo creo que ya venían con ellas en la cabeza desde la entrevista. Destacamos que va más allá de la belleza, así que aquí solo hemos visto físicos, pero ha habido un trabajo durante una semana para conocerlas. Sí, el jurado ha estado con ellas toda la semana, las ha entrevistado, las chicas han hecho pruebas deportivas, pruebas de talento, pruebas de cultura general. Bueno, esta noche, como decía antes, hemos visto a las 6 hablar y creo que nadie puede decir nada de 6 niñas que han hablado como lo han hecho ellas. ¿Qué balance hacéis? Un balance espectacular. Estamos como en casa, en Salou, espero y creo que va a ser para largo y nada, estamos muy, muy emocionados del trabajo que se está haciendo con Salou. Lo que ibas a preguntar, si Salou continuará, porque en octubre hay la de los chicos, ¿no? En octubre tenemos el Mister RNB España y nada, todo apunta a que volvemos de nuevo a nuestra casa, a Lani, a Salou y al Ayuntamiento de Salou. Pues aquí estaremos. Aquí estaremos, espero. Bueno, doncs això ja s'ha acabat, aquesta gala emocionant com és la gala Miss Espanya 2024 que hem viscut en aquest Teatre Auditori de Salou. Hem viscut les emocions i quines han estat les finalistes i finalment les guanyadores i hem pogut parlar amb les diversos protagonistes com també la Miss Espanya. Un reportatge més amb Ricard Checa al carrer de les Golfes.